cobertura de la revista Norte México. Estamos directamente aquí en la Casa del Diezmo con el director de la Casa del Diezmo aquí en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Hola compadre, ¿cómo están? Saludos a todos sus seguidores, a todos los que están siempre pendientes de estas noticias que comparten, bueno, compartiendo noticias positivas como es en esta ocasión este mercado virtual de artesanías que estamos haciendo, qué gusto tenerlos por acá. Y bueno, invitarlos a que sigan las transmisiones, a que conozcan el talento artesano y lo apoyemos. Más que nada, tengo que agradecer que apuestas ahorita en estos tiempos a los que son los artesanos. Ahora por medio, por cuestión de pandemia, no puede llegar el público en general, más sin embargo, es una metodología muy correcta de estar vendiendo virtualmente. ¿Podría decirnos en qué se trata la dinámica? Sí, bueno, fíjate que esto, el Instituto de Arte y Cultura, aquí a través de Casa del Diezmo, venimos a hacer el mercado de artesanías que ya habías estado antes, pero ahora con esta modalidad de nueva normalidad, nos juntamos con Flor Jara de la Placita, que ellos tenían algún tiempo trabajando de manera digital, y así es como conjuntamos ambos esfuerzos. Y bueno, ellos hacen la transmisión en vivo, local por local, mesa por mesa. Los artesanos, pues es recomendable que tengan un número de cuenta donde puedes tú depositar, que digas, oye, ¿sabes qué? Yo quiero comprar esa figura de cartón, ese jabón, morralito, pulsera, lo que veas, lo puedes comprar viendo la transmisión en línea. Y la ventaja de esto, fíjate compadre, es que es bien chido, porque ahorita fue la transmisión hace un rato, pero se puede seguir compartiendo, puede la gente verlo el lunes, el martes, y contactar, ellos te dan sus contactos, contactar vía WhatsApp, vía Facebook, vía alguna página, y puedes solicitar los envíos, puedes solicitar los productos, y eso ha funcionado, fíjate que eso es importante. Muchas gracias, y bueno, Antonio, más que nada tenemos que agradecer por habernos abierto las puertas a pesar de la pandemia. Estamos aquí, vamos a hacer la cobertura de este tianguis artesanal. Una vez más te agradecemos por habernos recibido. Oye compadre, pero fíjate que también te voy a dar otra primicia, porque la próxima semana estrenamos la miniserie La Casa de las Historias, que vamos a estar ahí contando de una manera amena, cotorrona, la historia de la casa, cómo se transformó en un centro cultural y todo esto. Vamos a estrenar el viernes 4 de septiembre en las redes sociales del instituto, y obviamente pues lo pasamos aquí para que tu revista también lo promocione. Sí, de hecho no quiero hacer ningún spoiler, porque después acá me linchan y me sacan con vigilancia, así que... Policía, sáquelo por favor. Así que ya más o menos tengo una idea de cómo viene, es algo interesante, me gustó el concepto de cómo lo van a hacer, es increíble. Sí, ya saben, aquí tenemos al buen director. De hecho, te vi ahí en los sets de filmación haciendo la de director. También. Sí, estaba regañando a un camarógrafo ahí por mandaron ese vídeo tras bambalinas. Pero bueno, señores, soy Israel Morte, aquí en Revista Morte en México. Nos vemos. Y pues vénganse a conocer Casa del Diezmo. Hoy tenemos los talleres abiertos, de lunes a viernes pueden inscribirse, tenemos talleres de modo individual y aquí los esperamos, compadre. Y bueno, pásenle que aquí hay mucha oferta. Ah, perdón.
¿Ustedes igual al número o mandar? Sí, nada más te lo mando. Sí, por favor.